at it again, bro. Ya grabamos, ya hace rato hice unas vueltas y las grabé en el Strava. Y ahorita ya pasó hace, descansé como 20 minutos. Y ahorita voy a hacer otro como muro, otros sprint laps en el Strava y a ver si puedo mejorar mi tiempo. Y Hugo está grabando en la GoPro. Chest him out y a ver cómo nos va. Ya terminé el segundo set de sprint laps y no, pinche calorón. El dedo sí me duele poquito, sí lo siento como que no sé, pero como que chueco a veces y pega con este dedo y en el lever, pero todo bien. Le cambié el power bow spring y está mejor. Y pues nomás somos dos ahora. El Ricky no lo dejan salir porque anda de mandilón y lo traen con esposas y le pegan con el látigo. Es hot today. It is hot today. Y los demás se fueron a pala. Ojalá les vaya bien y no sé, no accidentes. Saludos. Y tranquis, aquí andamos. Al rato vamos a ver el GoPro footage y a ver cómo queda. Creo que se quemó hace un par de meses. Buscando nuevos single tracks aquí para avanzar. Cruising down the lienzo charro. Uy, wey. Show. Ricky, el Ricky Mandiles. ¿Tú qué traes la tuya, güey? ¿100? ¿Qué? 100 es la tuya, güey, tu llanta, ¿verdad? 120, 100, 18. ¿120? Simón. El Ricky Mandiles. Pronto haré un vlog en su boda. De hecho, será aquí la boda, por eso estamos viendo. Yo pongo el lienzo. Voy a ver todo acomodado, güey. Va a ser boda charra, obviamente. Yo pongo el lienzo. No sabemos si traer a Vicente Fernández el potrillo para que canten. O a Pepe Aguilar. O a los Tigres del Norte, más tipo sinaloense, no. El ambiente. Pues andamos viendo aquí para la boda. Sí. Y este, pues. Yo creo que vamos a sacrificar a aquellos el ganado de allá. No sé si se ve. Son los enanitos negros, güey. Y pues. Está muy emocionado el muchacho, la verdad. Buena muchacha. Muy feliz, muy contento. La verdad que sí. Sí.
Y pues sí, ya tiene su cabañita hecha y todo. Su chocita de amor. Así como Trek. Va a renunciar a las motos. Sí, dice que va a vender la moto y comprar una sala en Muebles Dico. Y dice que ya está feliz porque lo acaban de probar crédito Coppel. Entonces, gracias a Dios. Va a dejar el pronto haremos de reviews de la licuadora y el microondas que va a comprar. Estén atentos, ¿ok? Va a dejar un pausa. ¡Qué show! Y comí una costillita. No había comido en todo el día. No, a la mañana me desayuné un taco de birria. Ya rato terminando el moto. Casi no grabé nada, se me olvidó. Estaba haciendo mucho calor y quería calar el... Bueno, calé el... Strava. Y quería hacer unos sprint laps. Y se me olvidó grabar. Ahorita estamos tranquilos, ya una fogatita. Y unas 805 tranquis. Salud. Y pues ya.